Dímelo, Yipa, ¿qué está pasando, caballito? Gozando, gozando, <laughs> porque el programa que tenemos hoy, yo sé wow. que va a despertar muchas pasiones. Bestial. Pero, pero lo más importante es que hoy, uh -huh. todos esos mabroncitos, Millennial Empanadillero, mire, dele cheer a este programa. Eso es así. Porque aunque no vamos a tener llamadas, no vamos a tener llamadas, usted puede escribir y vamos a interaccionar con los mensajes de texto. Porque no, hoy. En, Facebook, en Pita, Facebook, Facebook, ¿verdad? Yo le digo sí, sí. mensajes de texto, pero lo que. No, no, mensajes... no, es que no es lo mismo. Exacto. Y los mensajes. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Mensajes en Facebook. Vamos a inter... interaccionar con usted porque el día de hoy mira, tiene mucha enseñanza. Ya empezaron, mira, ya empezaron. Ya empezaron. <laughs> ya empezaron. Vamos a tener mucha, pero que mucha enseñanza. El que le gusta los numeritos, la data, el que le gusta depurar. Pues hoy es su día para que venga aquí a hablar y no se esconda. Así que yo, él, llévatelo, papi. Ya y es que <laughs> <laughs> traen ustedes por Over the Contractors Oye, los caballos. A, 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 una musiquita ahí para tirar los titulares. Hacemos una musiquita. Ahí. Hoy en filtro 360, hablamos... <laughs> versátil el profesor. Ya hablamos de los valores del año, los valores del año más valiosos. Vamos a hacer la comparación entre Giannis y Lebron James, sexto hombre del año, defensa del año y novato del año. Vamos a discutir todo esto esta noche. Además, noticias de la burbuja. Unos llegan, otros se van. ¿Cuáles son esos nombres? Estén pendientes esta noche. Comparta, comparta, busque ese botón de share. El ¿Y botón de compartir. Y envíeselo a ese pana que dice que sabe. Que dice que sabe de básquet. Envíeselo y dígale, toma para que aprenda. <risa> <risa> Dímelo, Yipa. Oye, Oye, hablando de la burbuja, Joel, eh, y nosotros, el, el numerito está por ahí, ni, uh -huh. no me acuerdo ahora mismo, pero según nosotros criticamos lo difícil ajá. que es estar en la burbuja, sí. las métricas, la, lo difícil que, que iba a ser para, para el comisionado eh, evitar que alguien se, se diera positivo y se formara un caos. Yo sé que hubo unos positivos estaba? fuera, fuera ¿Qué de qué la cultura. Óyeme, déjame buscar el numerito porque es impresionante. Ya llegaron los resultados de las primeras pruebas. Oh. Que, óyeme, esas primeras pruebas tú sabes que arrojan mucha irregularidad porque es cuando se está empezando, la gente no está aclimatada. Mano, 300 y pico de casos, 346 casos. Óyeme, y cero positivo. Vamos a dar un aplauso a los muchachos del NBA, que yo sé que la tienen que estar pasando difícil allí, pero algo están haciendo bien y por lo menos hasta uh -huh. hoy, hasta hoy, Adam Silver se está llevando la medalla de oro. Aquí te que... era, era, era José Román. Dios te bendiga, <laughs> profe. Aquí está tu discípulo. Gracias. No oye, lo oye, lo oye, José. Oye, yo eh, que Empecemos con el primer tema. Le tengo que, que dar este saludos a mi gente de Colombia que se han matado escribiendo. Estuvo hoy reaccionando con muchos fanáticos. Uno de Nicaragua que empezó como León. Terminó como gatito, pero lo que me gusta es Latinoamérica. Chico, pero es que oye, pa, pero, te, pero, que bajarle. Oye, pa. empiezan como leones. Eso está bien. Eso está muy sí, bien. Porque al, al, profe, vale, al profe, al profe hay que, que vale. cuestionarle. Al profe hay es que cuestionarle. Pero empezó un debate y al final me dijo: profe, profe, gracias, gracias por educarme. Y de eso se trata. Yo quiero que usted venga en el programa de hoy y usted pero no escriba sandés, escriba cositas ahí. Mira, porque usted piensa que yo estoy equivocado, porque usted piensa que yo él no tiene la razón y usted lo pone por ahí y de eso se trata este programa. Vamos a debatir, pero quiero que abra bien el cerebro porque hoy viene, hoy hoy, hoy, hoy lo que vamos a hablar tiene diferentes perspectivas. Vamos bien. a hablar del pasado, del presente y que usted no cambie su postura. Así que no se lo puede perder. Vamos allá, Yowi. Mira allí, papá, pues ya tú empezaste con uno de los temas que teníamos: y es que los, los controles están dando resultados en la burbuja. ¿Ok? Y eso, y eso para mí, yo, Joel, para mí es Está, espectacular. Estás contento, estás contento. Lo no, sé, yo, yo estoy contento porque contento. acuérdate que nosotros estamos viviendo una nueva era. Yo, yo recientemente fui al torneo de la hija mía en el AAU Nationals en Orlando, uh -huh. súper asustado, súper asustado, te tengo que ser bien honesto, pero la vida tiene que continuar y nosotros fuimos con los protocolos, muchos han sanitizer. Máscaras 24-7, este, las sillas estaban todas separadas, no había muchas personas. Entonces, yo vi cómo, cómo mirando el juego de voleibol de mi hija y disfrutándomelo, yo pude ver cómo va a ser el nuevo mundo. Entonces, yo creo que la NBA, como lo hemos dicho aquí, va a ser la plataforma que va a arrojar cómo se hacen las cosas y el mundo depende, el mundo del entretenimiento, el mundo del deporte, depende del éxito de la NBA. Por eso estoy contento, porque si la NBA logra eh, una cosa que es bien, bien difícil y lo logra, pues yo creo que Major League Baseball viene por ahí, el fútbol bien americano viene por ahí, los juegos colegiales, que no los podemos perder, los juegos de high school vienen por ahí, y entonces es como, es como un blueprint, o sea, eh, eh, es como la maqueta que va a diseñar cómo se hacen las cosas hasta. Que llegue la vacuna hasta que llegue algún tipo de medicamento que controle esto, porque está en descontrol total <coughs> sobre tres puntos y pico de millones en Estados Unidos, rompiendo récord la vida y por haber a nivel mundial de muertes, de, de personas infectadas, pero la vida tiene que continuar pero de manera inteligente. Así que vamos a darle otro aplauso a esta gente porque están haciendo lo que tienen que hacer, mi hermano, y nosotros contentos, nosotros contentos con este tema, seguro bueno, que allí, sí. Bueno, Gipa, hoy yo sigo fuera de, de los estudios, de los estudios, <laughs> a de filtro 360 andalando vi andando por por tú sabes pasándola con la familia pasando bueno, bien qué bueno qué bueno Estoy qué super bueno super contento eh, estamos pasando un tiempo espectacular con entre familia y amigos que son como familia que nos conocemos desde hace muchísimos años seguro que sí este no vamos por YouTube Eddie. Pues no pero cuando terminemos el grabado lo, lo vamos a postear eh, cuando terminemos lo vamos a postear eh, por YouTube, ¿ok? Riega la voz, riega la voz. Dice por ahí, mira, René le Santiago dice, con esta situación del COVID, del COVID, ya la NBA tiene el plan B, C y D, es lo que me imagino que quiere decir. Exacto, exacto. Okay. Lo vamos a perdonar, lo vamos a perdonar. Sí, 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 sí. Este, dice por ahí. Eh, Anthony Morales, reflejo músculo memoria, tres fundamentos básicos enseñados por el profesor G. Parilla. Papi, míralo aquí. Papi, claro. míralo aquí. No había míralo visto aquí. eso? Mira esto, papi, reflejo músculo memoria. Mira, usted espera, lo aprendió. Eh, es que como tú, como, como tú me cambias ver. los muñequitos. <laughs> míralo aquí. Míralo aquí. Mira. Esa camisa eh. está bien dura. Óyeme, óyeme. Esto usted lo aprendió aquí con el profe. y me gusta que lo repitan. Porque de esto se trata el deporte, reflejo, músculo, memoria. Si usted no conoce sí, el concepto, sí, sí. pues usted lo que hace repitiendo como el papá. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, tranquilo, <laughs> tranquilo. Mira, caballito, Dímelo. vamos a movernos. ¿Tú sabes quién, quién, quién apareció por ahí dando declaraciones en la burbuja? ¿Quién? El nuestro. Una de las representaciones latinas en la NBA, el gran Shea Shea. She Shay ¡Qué tarea! Óyeme, óyeme, óyeme. Que, que le mandé la fotito en, en un, <laughs> un mensaje personal y se echó a reír con la comparación que le hicimos. Oye, ah, que tú sabes que, Jay no, tú sabes que Jay es un vacilón. No, él un se, vacilón, vacilón. Él le, él le busca la vuelta a todo y sabe... Y sí, se dejó el bigotito, Joel. Se dejó el se bigotito. Vemos, vemos, ¿verdad? ¿verdad? Va, va, va. <laughs> Vamos a ver qué dice. Gip? Vamos a ver qué dice. Buenas tardes, José Juan. Eh, espero que estés muy bien. Dallas tiene una ofensiva en, estadísticamente de corte casi histórico en cuanto a su eficiencia, excepto en un área, que es el área en el cual tú eres un experto, que es el clutch. Eh, ¿Qué has visto en ese sentido, sobre todo de Luca y los jóvenes, KP? Eh, ¿Y si has tenido conversaciones con, con algunos de ellos para tener mejor eficiencia en esos momentos definitorios? Sí, eh, eso es algo que estamos pensando. Eh, yo creo que algo que, que Luca... Y algunos jugadores de los que empiezan llegan, llegamos cansados a los últimos 3 4 minutos del juego. Eso es algo que tenemos que mejorar. Eh, yo creo que tenemos mucha experiencia en eso, pero tenemos que, que ver cómo podemos hacer que Luca llegue a esos últimos seis minutos del juego un poquito más fresco para que no esté cansado para los últimos minutos del juego, que son los más importantes. Eh, yo creo que tenemos que mejorar en eso y también seguir, seguir aprendiendo y tomar mejores, mejores decisiones. Gracias, J.J., eh, hablabas un poco también de Luca en su rol de líder de este equipo. Eh, ¿Cuáles son las similitudes que puedes decir que, que, él, que ves en él, que veías, por ejemplo, quizás en Dirk más en sus años de, eh, empezando? ¿no? Y también, ¿qué cosas les puedes decir tú para irlo coacheando de cara a los playoffs? Sí, bueno, él y Dirk eh, son líderes, por ejemplo. Eh, aunque Luca habla un poquito más que Dirk, pero no le gusta. Tanto hablar así, ser líder por, por hablar, pero Luca, aquí todos sabemos quién es el líder. Eh, Luca es el líder, Luca, por ejemplo, él le encanta compartir con su equipo, él le encanta invitar a todos a hacer cosas. Eh, todos sabemos quién es el líder aquí y eso también sabíamos cuando Dirk estaba, que Dirk, todos sabíamos que Dirk era el líder, aunque no hablaba mucho dentro de la cancha. Eh, pero sí, yo, y Luca, yo mantenerlo positivo. Eh, que, eh, darle mucha paciencia, va a tener que tener mucha paciencia, especialmente cuando empiecen los playoffs. Eh, pero claro, Lucas yo creo que es un, es un jugador joven que tiene mucha experiencia, que está va a estar preparado y va a buscar estos momentos, estos momentos difíciles, va a buscar sobresalir. Ahí está. Oye, oye, me gustaron esas bueno, palabras de, de José Juan, porque ahí, está... Ese primero que le preguntó es Al, Alvaro, <laughs> eh, nuestro amigo Álvaro Martín. No, es el caballo y Calitos Morales, la gran combinación lito. letal, que ahora, creo que ahora creo que están separados, pero ambos, ambos haciendo cosas hermosas uh -huh. para NBA y Latam, para ESPN. Son los caballos, saludos allá a Calito Morales y al gran <laughs> Álvaro. Mira lo que dice <laughs> Emil, Emil, Acho, que viva la salsa la, y la NBA. <risa> <risa> oye, oye, Joel, oye Joel, Joel, yo, Joel. Ya, tú no sabes que aquí está el caballito, <laughs> bueno está <laughs> en no presentable. No, ¿Ah? no, no no presentable, saludos. Chico, estás loco. <laughs> Óyeme, Joel, yo Ajá. no sé si tú leíste la entrelínea. Ajá. Yo yo, yo quiero yo, yo quiero crear una controversia aquí en el filtro 360 oh. que me gusta crearla, pero hubo como que como que sí reconoció a los caballos del equipo, pero dijo mm. como que Luca tenía que tener un poquito más de descanso. <laughs> como que tener un poquito más de descanso. ¿Saben qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con José Juan. Eso me parece. huele eso Hay me que huele que ponerlo a jugar el, en los playoffs. Eso me huele, no, también eso me huele a que Luca no está delivering oye, en los oye, momentos de en los momentos donde tiene que, 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 que producir porque está cansado. Oye, y Lucas Luca es un caballo, se probó en la ACB, jugador más valioso de chamaquito jugando, está matando, está promediando que es un triple doble. Ese es el jugador del futuro, Franquito. Ese es el jugador del futuro, Joel. Pero la realidad es que tú y yo lo hemos visto eh, 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 en las postrimerías, a veces a veces funciona y a veces no. Y si tú quieres aspirar a estar allá en la conversación de los grandes, los Kobe, los Magic, los Michael, allá arriba trepau, una de las cosas que los caracteriza es la consistencia en las postrimerías. Y a mí me parece que eso fue una de las preguntas que le hicimos al coach de Dallas cuando estábamos en Orlando. Sí. ¿Te acuerdas que le dijimos, oye, José Juan tiene experiencia, tiene piernas, <laughs> sabe su rol? Oye, ponlo a jugar y lo para, que, para darle brequecito y que después venga bien fresco a cerrar. Porque cuando tú le entregas la bola a José Juan, tú se la estás entregando un veterano que es el único en ese equipo, el único que se ha puesto un anillo con ese uniforme. Así que, oye, José Juan habló, yo secundo. Y yo espero que además de los ocho juegos, cuando empiece el pastel, el bacalao, Uy. los camarones al ajillo, usted a José Juan Barea, que son nueve puntos en once minutos, doce minutos. Jamás se me es olvida. Jamás se me olvida que cuando le hiciste esa, esa entrevista, sí. cuando, cuando entramos al, al, al locker room, él estaba, estaba hablando con JJ diciéndole, mira, hay unos tipos que te están... Te están impulsando. <laughs> y ella, yo, 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 ellos muertos de la risa, yo me parece que hay una, un, una gran relación entre. Sí, no, no, tremenda, tremenda, tremenda. Y, y José Juan, Óyeme, José Juan, yo, le, yo lo he escuchado en otras otra entrevistas en esta semana. Uh -huh. Y lo que habla es, pero olvídate, Flores, como tiene que ser, tú sabes, la organización. Eh, estaba hablando de la combinación de Lucas con Porzingi, y que, que él creía, él decía que Dallas siempre se busca la manera de combinar equipos uh -huh. que puedan tener aspiración a los campeonatos claro. oye, él ya, se ve, él ya se ve ahí cuando termine su carrera, lo vamos a ver yo lo dije, va a ser el primer coach puertorriqueño en, en firmar en la NBA no rápido porque es un proceso pero él va a empezar de asistente, se va a colar, es, es empático le gustan los coaches, te van a llevar de la mano mira, y eventualmente le van a dar la oportunidad mira Yipa, Dios Dímelo. mato yo mato de los míos eso me gusta siguiendo lo que dice el profe desde el primer programa Ángeles Clippers se viste de mira, mira, campeón mira, mira, está todo el mundo alzado oye es que la, la combinación la me gusta. Carlos Vélez. Y, yo, y yo lo voy a decir aquí porque yo digo las cosas buenas y las malas para que ustedes Ajá. sepan en la el Zumba. filtro 360, el que defendió ese equipo desde el primer día se llama Joelito Colón. Esa es la pura realidad. Esa. Oye, Andresito, no vengas a hablar, brosa, coger el Estás pop. apretado. Estás apretado. Joel lo dio desde primer día. Dallas Maverick. Hay que darse. Ese equipo puede sorprender a cualquiera, Joel. Antes, que, antes que viniera el problema de la burbuja. Esa combinación se estaba viendo, pero. Chacho. Mira eso, mira. mira. Lucky mira por Singh estaba viendo muy bien. Mira eso, mira eso, Yipa, mira. lo que dice el con mi madre. <laughs> Sí, sí. Tú sabes qué? Apúntate, apúntate el nombre, apúntalo. Apúntalo, Juanca. Sí, que no está durmiendo. Eso está grabado ya hay ahí, papi. Hay que enviarle una t-shirt de ese, ese hombre. Mira, están preguntando yo, hay como nueve mensajes que dónde consiguen esta t-shirt. Esta este, con calma, nosotros estamos desarrollando. Una línea completa, pero no es ahora. Pero estamos trabajando en ella para, para brindarle a ustedes la mejor indumentaria deportiva. Aquí, ¿quién? ¿Dónde es más? Filtro 360. No es a tener paciencia. Vamos allá. Bueno, nos movemos de tema allí. Y vamos a empezar. Vamos, en, vamos a comenzar con la guerra. Con los valores del año. Los valores del año de la NBA. Joel, antes de empezar. Quiero Ajá. establecer porque eso lo dijo Dime, Adam zumba. Silver and Company zumba, zumba, no se zumba. van a tomar en consideración uh -huh. los ocho partiditos, los ocho partiditos, pero para qué o sea, para, para escoger no. la data, para escoger la data y decir este es el MVP, este es el Rookie of the este. tú sabes, y oye, y qué bueno, Joel. Te voy a explicar por qué. Porque estos ocho juegos se presta para usted coger y está un poquito atrás en puntos y está a tres puntos abajo, cuatro puntos. Y empieza como, como ya clincharon, como, como ya los que van para los playoffs, van para los playoffs. Empiezan: ¡pam, pam, 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 pam! En plan estadística: ¡pam, <laughs> pam, pam, pam! Pero después ustedes hablan. Se termina como un punto más. Yo soy el MVP. Yo soy el. Eh, se acabó lo que se daba. El hombre lo dijo, lo disparó. Tranquilos. Los ocho juegos no cuentan, no cuentan lo que, bien, lo que hiciste, hiciste. Y lo que no hiciste, levanta la mano, no con un vale. yeso negro. Tiene que darle, no <laughs> no con un yeso negro, sin yeso. Levanta la mano. Llegué segundo. Llegué Chico, del, no, del yeso. Es que me da una risa. <risa> no puedo seguir. Mira. Mira la gente, yeso ¿con negro. Quién, <laughs> con, quién tú, ¿Con quién tú quieres comenzar, Jipa? Vamos con novato del año. Vamos no con novato del año. Lo, lo hemos hablado bastante, pero mira, ahí están los candidatos a novato del año. Y mire, si vamos, a, oye, Joel, y, y yo sé que Franquito es de Miami, y, y yo lo, y, y como yo dije que le vamos a poner en su justa perspectiva, Ajá. de todos esos que están ahí, Kendrick Nunn, yo te diría ¿Sí? a ti, yo te diría a ti que Kendrick Nunn, uh -huh. mano, es un tipo que vino por la izquierda, sí. que nadie que nadie pensaba en él, porque estamos hablando de Sion, el primer pick, estamos hablando de Yamoran, los primeros dos o tres picks. ¿tú me estás entendiendo? Uh -huh. Brandon Clark, mejor, mejor situación, Terence Davis, pero Kendrick no, mano, es un tipo que vino por ahí, nadie lo sabía, lo ponen a jugar, es relevante, uh -huh. ayuda al equipo y hoy día, hoy día ese equipo tiene aspiraciones reales en el este, gracias a la aportación de ese individuo. Pero como hay que aquí darle el premio al mejor jugador. En su primer año, que es la pura realidad, la competencia siempre estuvo entre ya Moran y Zion Williamson. A mí lo que me da pena es que no están en igual de condiciones, porque Zion vino tarde. Recordemos que tuvo una lesión en una rodilla, tuvo una eh, lo, lo operaron, creo que fue de un menisco, si mal no recuerdo, un menisco en su rodilla y se perdió un montón de juegos, pero regresó. Cosa bien difícil. Estamos hablando de un undersize 4, undersize, buscando la transición a la 3, 6, 6, 2, 85, 50 vertical para allá arriba, zurdo, 23 por partido. Joel, vamos a pensar bien. Lebron arrancó su año rookie con 22 por partido. Tú estás promediendo 23 y en tu casa te están diciendo: Mira. ¿Sabes qué, Sion? Con 23, you may not be the one. You no, may not be eso, the eso, eso habla mucho, pero mira, mira lo que dice Freddy Stats NBA y Reggaeton. ¿Dónde sí, está Tyler Hero y Rui Hachimura? Sino después están está fuera de esos primeros cuatro. esos están, primeros cinco. Están, están como están como lo que lo que dice tu nombre en el reggaeton, bailando reggaeton. <laughs> eso es lo que hay, papi, Tyler Hero para mí. Va a ser un, un chanchúndel. Un caballote. Eso es un caballote un, nervioso, caballote, un caballote. Pero está por debajo de ellos. Está por no, debajo no, y, de ellos. Y, y también Joel se lastimó. Tuvo un montón de tiempo sin jugar. Entonces, todo eso afecta. Todo eso afecta. Entonces, cuando escogemos Rookies de Yel, ver los 23 puntos de Zion Williamson y tú decirle: No te lo vas a ganar. Es duro. Es duro, duro, duro. Porque bueno, él hizo, mí, lo, que es que... Que hizo ¿Eh? lo que tenía Eso, que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Eso fue lo que le tocó? ¿Eso fue lo que le tocó este este y, No, y lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente Joel, yo te, pregunto, yo te pregunto, Joel, si tú miras el equipo de los Pelícanos y lo comparas con el equipo de Memphis, claramente, pero claramente, vamos a empezar, ese equipo tiene el pick número 2 que fue Lonzo Ball, el pick número uno, que es este Zion Williamson, y tiene una de las promesas más grandes que tenía el ley, que les dolió salir del que tiene 26 por partido. O sea, es un mejor equipo. Sin embargo, uh -huh. Yamorán es mejor líder. <coughs> Mira. Y, 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 y por eso Yamorán para mí es el rookie of de Mira lo que dice John Matos. Creo que seguir subestimando a Yamorán va a seguir elevando su juego. Creo que hasta mantendrá la posición número 8 nuevamente superando las expectativas, jugando un colectivo hermoso. Yo creo que, que lo que dice John tuvo validez en un principio, pero yo creo que, que luego del All Star Game ya todo el mundo sabía dónde estaba para Yamorán. Oye, yo creo y... que un principio de temporada... Sí, Eso, sí, ese, sí, sí. Eh, ese, esa postura podía ser tener un peso, pero yo creo que a esta altura yo creo que todo el mundo está claro que Yamoran es el es el para mí es el rookie of the year. Mira aquí todos los comentarios, Yamoran, Yamoran, Yamoran. Todos que, los comentarios. Oye, pero espérate, espera, 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 espera. Yamoran Roy y no, no, espérate, espera, aquí aquí. aquí. <laughs> Llamó no, a Westbrook. No. Oye, pero con mejor Eminemil, actitud. mi caballo, no diga no. eso. No, 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 dijo, pero oye, me dijo con mejor actitud. Si lo fueras. Pero es que no es con mejor actitud. Es que, es, no, es no, no, estamos claros, Joel, pero si vas a cometer esa imprudencia, hubieses dicho con mejor IQ. <laughs> sí. Aquí lo, aquí, lo, aquí, lo, aquí, lo, aquí lo puso, aquí lo puso Omar OR. Dice, pero con okay. IQ. Wes no lo tiene. Sí, pero ya. ya, Yo creo que ya mete la bola más que. que... No, no, definitivamente. Óyeme, Joel, uh -huh. cuando yo cuando yo hice mi live, me acuerdo que estaba en mi, en mi otra casa, hice el live uh -huh. sobre el draft y yo hablé de ya Morán. Yo se los di a ustedes, yo le dije, cuidado con este chamaquito que le va a pasar a todo el mundo. Uh -huh. yo, creo, yo creo que en la NBA hay dos posiciones, porque ya el hombre grande, ese de Patrick Ewing, eh, eh, Cha, eh, Shaquille O'Neal, se está desapareciendo en la NBA uh -huh. ya estamos viendo más jugadores que son altos, que salen al perímetro, entonces habiendo dicho esto, usted tiene que mirar a dos tipos de jugador, el 6-7 6-8 híbrido, que la mete que la pone en el piso los Paul George de vida, ¿verdad?, que sabemos que Paul George no llegó a ser esa super duper estrella, pero ese tipo de jugador con esas características, que una versión mejorada puede ser LeBron James, una, una peor versión que las hay de este individuo. Ahora mismo no sé quién es, pero solo jugar que miden 6-7 y 6-8, que promiden 3 por juego. Ahora bien, en la posición número 1, cuando tú tienes un 6-3, un 6-4 y un 6-5, es igualito de letal. Como un Westbrook que son 6-3, Barbagay que son 6-5. Son jugadores que tienen la rapidez de un GAL de 5-10, 5-11, con su mismo manejo de velón, pero con la explosividad y la altura y la capacidad atlética que los caracteriza. Y eso es lo que tiene ya Morán. Ya apenas, apenas está empezando a inflar su cuerpo de músculo. Yeah. O sea, si usted ve las piernas de ya ya las tiene NBA ready, pero su upper body no es NBA ready. Pero como el profe lo ha dicho, cuando usted domina las piernas, usted tiene la fortaleza física, la capacidad atlética, el liderazgo de Yamorán, el tiro largo, el corto, el brinco, termina con ambas manos, el IQ, el liderazgo. Mi hermano, subir un poco de peso aquí, lo que va a hacer es que va a destrozar la NBA. Porque, oye, cuando tú lo miras, da no miedo, hay, da miedo. Oye, da miedo yo él porque no hay floss, porque tú miras ahora mismo a Sion y, y todo el mundo que dice, tiene que ver con el peso. Y acuérdate que es un 6-6 con mayor proyección, pero ¿qué pasa? Tiene floss en su juego todavía, que yo creo que lo va a mejorar. Tiene que mejorar su tiro, tiene que mejorar su condición física, su mid range, porque el juego posterior lo tiene, la carrera, el brinco, el salto, la capacidad atlética, se ve que es un clutch player. Ahora bien... Todas esas cosas tienen un flow. Este chamaquito, Morán, no tiene ninguno. El único que tiene es el upper barry y ya le metió 12 libras de músculo al cuerpo. De músculo. No, de, de músculo. Yo no lo quiero era ver allí, pa. con 14 más. Era, era era Mira lo que me envía Jimmy Torres desde ah. Norca, Y me escribe así, viéndolo desde Norca, Saludos, pa, no, Jimmy. Pero espérate, espérate, espérate. Yo, yo, Joel, yo estoy viendo eso. Y tú sabes <laughs> lo que estoy diciendo. Mí, mí, míralo Ajá. bien, míralo bien el Ajá. mensaje que nos envió. Los valores de año, la combinación. ¡Ah! One and two. One Juan bueno. two. Oye, la mejor combinación a después esto. de Michael Jones, Scary Pippen. Vamos allá, vamos allá, <laughs> vamos allá, vamos allá. Tenemos, vamos al sexto hombre. Vamos al sexto hombre. Sexto hombre, sexto hombre, ahí está. Oye, esos seis. El cinco. Oye, usualmente, Joel, nos hubiésemos sentado aquí. Año tras año, sí. y hubiésemos escogido a Luke Williams, ¿cierto o falso? Eso es, es cierto. Es el tipo que sale del banco, que tú lo necesitas con 19 por partido, y es una amenaza del banco y se siente cómodo en ese rol. Es un tipo que crea su propio tiro, mete el tiro clutch, otro nivel. Lamentablemente, las cosas han ido cambiando poco a poco, obviamente ya él va entrando en edad, y, en, y para mí estaba en esa primera posición. A Mr. Harel, a Mr. Harel, undersize, haciendo el trabajo sucio también 18-19 por partido, pero en un equipo de los Clippers que no empieza este año, empezó el año pasado cuando le hicieron eh, el inicio de esa serie contra Golden State. Los vimos que ese equipo ya se veía que estaba engranando para Doc Rivers. Este tipo, 19 por partido. Ahora bien, Derek Rose, sabemos la historia de Derek Rose, jugador que viene de un ACL. Se supone que Derek Rose, para que usted tenga una idea, le, le dieron 300 millones de dólares a la DIDA. O sea, eh, eh, la tenía DIDA postual, aquí iba a ser el, el más grande de, de, de Chicago Bush, lamentablemente, una lesión ¿Cómo podemos, me lo abrazó. ¿Cómo podemos valorar eso? Un individuo que hace varios años que quedó más valioso de la liga y que hoy todavía... Está, está en, ese, en esa conversación. Esté en conversación para sexto hombre. ¿Cómo valoramos eso? Óyeme, este individuo que con menos hizo más. Y eso es que, óyeme, por eso es que yo te digo, depende de la perspectiva que tú lo mires, porque si tú mires el listado y de dónde viene él, definitivamente es el ganador. Definitivamente es el ganador. Pero lamentablemente, como le pasa a Sion, allá en la NBA, lo, 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 los, los supuestos conocedores toman en consideración muchas cosas, la longevidad, lo que hace tu equipo, la aportación tuya al equipo, todas las estadísticas que en avanzada que ellos quieren darle un valor que para mí no necesariamente es la que dicta grandeza, pues lo tiene atrás en la carrera. Y entonces, en esa carrera yo sé que la discusión Joel, la discusión está entre Jarel y este caballito, ponme el listo otra vez para que la gente lo vea, el gran Strotter de OKC. Strotter. Strutter Dennis Strutter Yo te voy a decir algo, mira, la competencia está entre Jarel y Dennis. Yo tengo, tengo que escoger a Dennis. ¿Y por qué tengo que escoger a Dennis? Mi gente, porque el equipo de OKC prácticamente fue un castigo lo que le hicieron a Chris Paul, que debería estar. Lo deberían poner como el comeback of the year. Chris Paul liderando un equipito en donde no, no tenía ni identidad. Este individuo jugó con Westbrook y, pues, fue un poquito más de lo mismo. hay que usted se da cuenta cuando yo hablo del impacto que tiene que tener un jugador como lo es Esteban Curry de Torta Puerto Rico, que tiene un impacto en el colectivo y mejora la. Y mejora la plantilla. También Chris Paul tiene esos, esos elementos en su repertorio. Este tipo, Joel, 19 uh -huh. por partido, 26 años, y tiene, ok, sí, allá arriba trepado. No lo tiene ni en la octava, ni en la séptima, no lo tiene allá arriba trepado en la quinta posición, si mal no recuerdo. Ustedes corríjanme, pero creo que está en la quinta posición. Este chamaco del banco es imprescindible para este equipo y por eso yo lo tengo el sexto hombre bueno yo creo que coincidiste con mucho con muchos de nuestros seguidores que están en Facebook comentando eh, la gran mayoría estaban entre Jarell y eh, Dennis Schroeder claro y Jarell y, y obviamente Jarell eh, yo creo que le afecta y esto pasa esto pasa Joel a ti te afecta cuando tú estás en un equipo que llega Kway Leonard, que llega Paul George y te ponen de favorito. Te ponen uno de los favoritos a ganar el campeonato de la NBA. Entonces mm. no se aprecia tanto tu aportación porque dicen: No es que este tipo está jugando montado. Óyeme, que también tiene su perspectiva, Joel. Y, 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 y hay que evaluarla. Yo no te estoy diciendo que es la que es. Yo te estoy diciendo que hay que evaluarla. Porque el equipo de los Clippers es tres veces mejor que el de OKC. Sin embargo, la ejecutoria de OKC con Chris Paul, con, con este Dennis y contra el otro Swingman que vino de Kentucky. Eh, esa combinación de esos tres jugadores han, han enviado un mensaje extremadamente alto. Y claro, nosotros estamos aquí y nosotros en el oeste vamos a ocasionar daño. No tenemos nombre, nadie espera nada de nosotros, Nos damos freebol. Si ganamos somos héroes y si perdemos, esperaba. Eso es Exacto. una posición bien linda. Oh, María. Yeah. So, no pressure. No, <laughs> no pressure. pressure. No pressure. Nos movemos. De fe Pero mira. ¿Qué pasa? La defensa del año, mira quienes están allá abajo, ¿verdad? <laughs> contractors. Oh, los caballos. Si usted necesita cualquier tipo de construcción comercial, residencial. Una remodelación. Usted tiene que llamar a Reloj Suizo Overall Contractors, con oficinas en Puerto Rico, Latinoamérica y la Florida Central. Métase a su paginita para que ustedes vean. Lo que tienen ahí son bellezas. Los otros días yo estaba por ahí, el piso parecía blanca nieve. Usted tiene que ver el antes y el después para que usted vea que esta gente lo que hace son obras de arte, son los picazos de la construcción. Overall Contractors, así lo encuentra en Facebook y en Instagram. Defensa del año. Wow. Ah, pero tú vas a seguir. Mira quién está ahí. Mira quién ah, está ah, ahí. Ah, Esto. El Pico y Pala Supreme. Ampeto. Oye, pero qué lindo se ve eso ahí. Qué lindo se ve eso ahí, pero yo te voy a decir algo. El segundo nombre que está ahí, que para mí, el mejor jugador de los Ángeles Lakers, hoy por hoy. No estoy hablando de legado, no estoy hablando de hace 20 años, estamos claros. Estamos hablando de este año en el Lake. Se llama Anthony Davis. Se llama Anthony Davis el año pasado, Early Out. Añade Anthony Davis, primero en el oeste. Pero esa competencia la vamos a, la vamos a depurar. Patrick Beverly siempre está en la discusión, siempre. Este jugador es el guerrero de los Clippers. Es el corazón de los Clippers. Todo tipo de hazaña. Bring it on to me. Bring it on to me. I got KD. Hay unos, hay unos de 6 que no se atreven a defender a KD. I got KD. I got... ¿Tú sabes qué hace Patrick Beverly? Le demuestra al profe cómo separar la paja del grano del que tiene miedo y el que no. Porque como él no le tiene miedo a nadie, todo lo demás que no se parezca a él tiene miedo. Aunque usted no lo crea, tiene miedo. Rudy Gobel lleva como dos, ya Joel, si mal no recuerdo que nos lo digan por ahí, sí, sí, por ahí. lleva como dos vacilando un individuo, 7-2, 7-1, 7-3, todo el tiempo allá arriba, tumbando coco, cuando tapones. Pero ¿qué pasa? Cu perspectiva, vamos a la perspectiva. Yo te pregunto, Joey, si ante Tocompo lo quisiera fuese eso nada más y no tiene que emplear toda la energía, toda su capacidad ofensivamente cogiendo otro rebote. Estuviste solo en esa categoría, solo, solo, 12 tapones por juego. Lo que pasa es que a ponerle en su perspectiva, eh, Rudy Gobert lo que hace es dar tapón y coger rebote, de vez en cuando pone un putback, pero no tiene la responsabilidad en su equipo. Mira. Que tiene Jenny Antetokounmpo Compo o Anthony Davis. Mira lo que pone Toño Rodríguez Muñoz. Van a debajo está jugando Flow Ben Wallace. No se equivoca. No se equivoca. Y, no y yo te equivoca. diría más, y yo te diría más, Joel, es versión mejorada porque Bam tiene, tiene puntitos en la mano. Tú sabes, Bam ataca. O sea, si recordamos Ben Wallace, que a mí me encantaba como jugador. Yo creo que, que hizo ese equipo de Detroit, campeón con el Big Shot, que todo el mundo recuerda. Este era un, era un jugador más como Dennis Rothman que se encargaba de las artes marciales del juego, agarrar aguacates, eh, repartir leña, liderar la pintura y adueñarse de ella, mientras los otros jugadores hacían lo que tenían que hacer. Da Van a De de la Universidad de Kentucky también. Uh -huh. Oye, ha hecho este un brinco del año pasado, esto es increíble, lo, lo vimos en el All Star Game por primera vez, y es la razón por la cual este equipo de Miami también tiene aspiraciones. Eso o sea, es así. Es una combinación. Este es el, este es el caballo. lo dijo, Tremenda lo, temporada está teniendo Van Adebayo. Lo dijo Jimmy Buckets ¿Te acuerdas cuando lo entrevistamos a Jimmy? Yep, yep. Jimmy dijo: No, no, aquí el más valioso se llama Van Adebayo. O sea, qué bueno que está ahí, se lo mira, merece. Mira lo que dice Tommy Merced. Marcus Smart siempre debe estar en la conversación de Defensive Player, Yo creo que sí. Definitivamente. Estoy de acuerdo con él también. Ahora bien, Joel, vamos a ver aquí a depurar. Vamos a hablar claro. Aquí la competencia está entre dos, está entre Gianni Jantetocompo y Anthony Davis. Aquí puede haber mucha política y es lo que a mí no me gusta uf, ver. A mí uf. no me gusta, ver, para que ustedes entiendan, defensivamente Pero, pero, pero siendo objetivos, siendo objetivos, realmente están está está cerrada la competencia entre ellos dos. Está, está cerrada, está cerrada porque los dos son top five. Ahora mismo, bueno, pues si está cerrada, pues si está cerrada, pues puede ser por cualquiera de los dos, porque claro. por va, por, por va a haber política aquí. Claro, lo que pasa es, mira lo que tú me dices, mm. y, y, y tú me vas a explicar. Está cerrada en la, en la posición número 3 está Giannis ante en la data avanzada, donde la gente le gusta la, la data avanzada, está número 3 O sea, por debajo de él está Tony Davis, no muy lejos, no muy lejos. Pero está por debajo de él. ¿Me estás entendiendo? O sea, cuando tú tiras los numeritos, cuando uh -huh. tú tiras los numeritos, este tipo está corriendo para MVP. Y para Defensive Player of the Year. Oye, con okay. todos los honores. Ni ven Yo aprendí esto con el licenciado Rubén Nigaleoni. Niga, te mando saludos, tremendo concepto, aunque no me gusta. Ni vencidos ni vencedores. Ajá. Ni vencidos ni vencedores. Es un concepto horrible, horrible para aplicar en el deporte. Porque recuerden que yo les dije a ustedes que el mejor jugador de Los Ángeles Lakers, ahí están los números, se llama, se llama Anthony Davis. Pero ¿qué pasa? En ese equipo ya hay ya un título para la carrera de MVP que se llama LeBron James. Y vimos al coach. De los ángeles lakers tan rápido como ayer lo antier decir que anthony davis debe ser el jugador de defensa del año en otras palabras oye que yo sé que yo tengo el mvp pero no me puedo encontrar lebron porque es la institución que fue escogida por la nba y a él lo tenemos clasificado en la en la carrera para el más valioso pues entonces yo no puedo dejar a anthony davis sin nada entonces la publicidad Va hacia Anthony Davis, jugador de defensa del año. Esa es ya, la política. Ya, ya empezaste con, la, con las conspiraciones. Pero es que es la verdad. Porque, como tú ah. miras los números, ¿quién <laughs> está número 3 en All Defensive? ¿Quién está número 3? Giannis Antetocompo. Veremos ¿Sí? a ver qué pasa. Yo creo, yo, yo creo. Uh -huh. que debería ser el jugador, el jugador de, de, de defensa del año, debería ser Giannis Antetocompo. Pero yo creo que se lo van a dar a Anthony Davis. Y esto es así. Esto no pare más. A ese animal hay que mantenerlo contento porque Joel, los números no mienten. Okay. Los números, mira, yo, yo vi a los números entre Lebrón y él. Entre Lebrón y él para que para que tú tengas idea. Espérate, espérate, todavía todavía. Ok, okay, okay vamos allá, vamos allá. Mira, bebé, ahí bebecito todavía, todavía. ¿Qué dice la gente? Yo quiero saber lo que dice la gente. Vamos a ver lo sí, que está mira. la gente. <laughs> Oye, no se olviden las estrellitas. No se olviden las estrellitas. Dale estrellita que estamos llegando a la meta. Dale, vamos a darle a, estrellita. Antes que vayamos, antes que vayamos a, al MVP. Mira Juan del Pueblo, mira Juan del Pueblo lo que dice. Mira Juan ajá, del Pueblo lo ajá, que no, dice. Déjame ver, déjame ver si lo encuentro. Estuve ahí a Juan del Pueblo. Juan del Pueblo, <laughs> es la verdad, papi. Estamos hablando la verdad a calzón quitado. Oye, no estamos quitándole mérito a nadie. Yo creo que LeBron James ha tenido una temporada magistral o sea yo creo que LeBron ya liderando magistral. asistencia magistral pero por mucho no estamos gritándole crédito a nadie es que crédito a quien crédito merece porque ustedes mismos en el pasado lo que sacaban era esto ¿te acuerdas los memes número uno 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 número uno, número uno. pero ahora se contradicen vamos a hablar el numerito vamos a hablar numerito a ver dónde está Anthony Davis versus LeBron yo se los digo Jipa. Vamos allá. Antes que comencemos con a desmenuzar el tema de jugador más valioso, donde tenemos los números, donde tenemos la, la... la famosa estadística avanzada que le gustan claro. a los labradositos, ¿cuándo le conviene? ¿Cuándo le conviene? Ay, man, ¿Cuándo le conviene? Mira lo que dice James Harden no hay ventaja como local, no hay fanaticada. por lo que no importa si es, si entras cuarto, quinto o sexto. para nosotros, estos ocho partidos son para mejorar el ataque y la defensa. si todos estamos en la misma página, le podemos ganar a cualquiera. Wow. Pero anterior, pero anterior. ¿Cómo tú has puesto eso ahí, Dios mío? Ya, espérate. qué clase espérate, de eso. bomba. ¿Qué pena, no... qué pena que no esté no en, en casa, ¿ok? Voy a tener un, un, <laughs> un Sony de bomba porque... Es, yo, yo, ¡Qué clase de bomba! Pero, papi, eso no lo dio el profe. El profe habló di, de, de asterisco. No no... no, no. Léelo tú, léelo tú, Pero, no, léelo, mira, espérate. espérate, espérate. Lelo tú, léelo tú. James léelo. Harden explicando cómo esto está lleno de asterisco. Vamos a ver. No hay ventaja como local. Se fue la presión, en otras palabras. No hay fanaticada. Se fue la presión. Tomen practice time. Por lo que no importa si entras cuarto, quinto, sexto. Para nosotros estos ocho partidos, esto es un vacilón para en shape. Esto es un precision game para mejorar el ataque, la defensa. Si todos estamos en la misma página, le podemos ganar a cualquiera. Oye, interesantísimo, le podemos buenísimo, ganar buenísimo. a cualquiera, él sabe que sin fanaticada la presión no es la misma. Eso es como, yo no sé si ustedes vieron a Alvaaga jugando contra Kobe Bryant en pa descanse en un jueguito así de que no tenía presión y los dos se metieron 50 puntos. Eso era un asesinato en primer grado allá para acá, allá para acá, allá para acá, porque no hay ningún tipo de presión, ahí él mismo te está diciendo que acepta que con la fanaticada con eh, la carrera por el octavo para no cruzarte con, con, con el individuo que tú no quieres. Esa carrera ya es indiferente porque, porque es indiferente. Porque tú sigues de octavo y te tienes que enfrentar a los Lakers. Tú sigues de séptimo y te tienes que enfrentar. O sea, las combinaciones tú le huyes. Pero ¿qué dijo él? Lo que pasa es que ni no fraticada Entonces eso no importa. Ya, yo, ya a mí no me importa ir pele juego cuarto, juego quinto, es lo mismo estamos en casa, no hay fanática, pero, oye validando las posturas del profesor, hay asterisco Ay, mira, se acabó, mira, hay, asterisco. Claro, hay asterisco hay asterisco uy. hay que entender lo que hay asterisco, entonces los madres quieren decir que yo lo estoy diciendo por ellos y quién les dijo a ustedes que ustedes van a ganar con este torneo de lleno de asterisco ustedes van a apretar con los clippers siendo ustedes los es favoritos que, si ganan si, si gana hay que dársela se la voy a dar, pero ya Terry lo dijo primero, antes que sucediera, para que después no digan que es excusa. Mira lo no hay... que dice 30 Stats NBA. Houston se va en primera ronda. Máximo <laughs> ganan dos juegos o se van barridos. Sin capela, que no se vistan. Yo estoy con él. Es verdad, es verdad. El, el Small Ball, óyeme, pero... Yo estoy yo con él. él, yo estoy con él. Es verdad, pero si ellos pueden, olvídate de los dos caballos. Yo creo que ellos mm -hmm. ellos van ellos, ellos van a aparecer. Pero los PJ Tokers de vida, uh -huh. o sea, el supporting cast eleva, eleva sus huevos, especialmente fuera el perímetro. Tú te buscas un, un lío porque son 35 triples. Y tú tienes que contar con esos 35 triples. Entonces, Barbagay está ready. Lo que pasa es que cuando lo analizamos de manera neutral, sin ver el, sin, sin ver el alta de los jugadores, pues hace mucho sentido lo que tú dices con Capela. Si tú no tienes Capela, te van a dominar allá abajo. Punto y se acabó ahí, Ahora, ahí, ahí lo dice Jonathan Félix Correa. Sin capela en la Burbu le van a meter 120 en la pintura. <laughs> está buena esa en la Burbu. Óyeme, es verdad. Lo que pasa es que yo los quiero analizar por el bien del deporte en alta. Yo los quiero analizar con 32, 33 caracteres de tres por juego. Entonces ahí tú te los tienes que comer con pique. Tú te los tienes que comer con pica porque tienen dos jugadores capaces de acabarle la noche a cualquiera. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que los que el supporting cast es el que tiene que venir y elevarse colectivo metiendo la, otra, la bola cuando empiecen a cerrar a Harden. Porque tú sabes que eso viene. Mira, 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 mira esto, Jipo, Mira esto. Carlos Alexander Zapata Valera. Saludos a Rebeca. Dice, mi esposa cuando me ve conectado al filtro me dice, sube el volumen para educarnos los dos con el profesor. Salúdenla, por favor. Se llama Rebeca. Saludos Nada, a Rebeca. Rebeca, y yo quiero que la gente sepa. Gracias por sintonizarnos. Y que Joel me desmienta, que Joel me desmienta. Dale, zumba. Este programa, este programa ah. era, era, la, era, era la novela de los hombres. Sí, o sea, era. que la bautizamos así. En un momento teníamos, dado, eh, en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Y era, mira, teníamos 0% de féminas. Hoy día, hoy día tenemos 16% de féminas que les gusta el filtro 360. Uh -huh. Así que bienvenidas sean, ellas aprenden, ellas Salud, gozan. El seguro. Oye, y aprenden y después discuten con el marido. Antes no discutían. Para que, que tengan argumento <laughs> con los maridos. Sabes, para, que se, para, para que la pasen bien. Mira, 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 este, profe, esto lo, hemos, esto lo hemos hablado mil veces, pero vamos a repetirlo de nuevo porque esa es nuestra misión. Explícale, Omar Colón, porque lo que okay. <laughs> lo que no es igual, como es lo que es igual, no es ventaja, no hay asterisco. Ok, déjame explicarte algo. Nosotros no solamente NBA, nosotros tuvimos el equipo nacional femenino y hablamos con ellos. Tuvimos ese equipo glorioso. Los 12 magníficos que le, le ganaron al Dream, al Dream Team en el 2004, también hablamos con ellos, hablamos sobre este tema, sobre lo que es la presión, sobre lo que es el clutch. Ustedes se acuerdan que Carlos Arroyo dijo, yo pasé de no ser un all clutch a un all clutch y lo importante es que empecé a pensar, a mí no me importa el resultado. Eso te está diciendo que yo voy a manejar la presión con este tipo de actitud. Existe presión en el juego del deporte el bajo claro, centro, para es que usted eso. lo sepan. Por eso hay, hay famosos tiros libres de Scary Pippen fallando. Por eso hay carmelo hay, hay, hay fallando tiros libre O sea, porque la presión existe. Entonces, esa presión le hace daño al que no la sabe manejar. Pero el que la maneja no tiene problema con eso. Entonces, esa es la ventaja que tiene sobre ti. Tú no juegas bien bajo presión y yo sí. Por ende. Este es favorable, este escenario es favorable para ti, para mí lo es y siempre lo ha sido porque yo no le temo el momento grande. Entonces usted tiene ventaja, an asterisco, cancha local. Yo no sé si usted ha visto el juego, pero hay un chip increíble. Usted da una pela en su casa, en su casa cuando va a la carretera le dan otra pela. Y entonces, en la medida que usted se puede robar un famoso juego, fíjate cómo le dicen: vamos a robarnos un juego en la carretera. Lo que significa eso es, ustedes saben que allá es hostil, que la presión se va a elevar, que todo va a conspirar, pero nos tenemos que robar uno porque no tenemos cancha local para ganar el campeonato en casa. Eso te dice que por eso es que hay presión. Y eso, entonces, es como en el, eso es como en el tenis, lo que le llaman eh, romper el servicio. Claro. Claro, claro. Se supone que el que sirve haga el punto. Que haga el punto. Entonces, en la medida que tú rompas el servicio, se supone que tú domines cuando tú sirvas y ya está 2 a 0. Ya está inventada. Ya está inventada, Pues aquí es lo mismo. O sea, hay asterisco. La fanaticada, créanme, créanme, créanme. Usted que no, si no jugó baloncesto, no lo va a entender. Pero el que jugó baloncesto entiende que allá adentro existe una presión tan y tan fuerte. Que eso tú lo vienes trabajando desde niño. Desde niño, cómo se comportó tu papá, cuán abusado tú fuiste, Juan. O sea, son tantas cosas que tú tienes que tener mentalmente para cuando ven ese momento. Hay individuos que tienen la sangre fría, que no importa lo que pase, te tiran 90. 8% el tiro libre en los playoffs no ya. quiero mencionarle el único seguimos. en ruta. Mira, ahí está. Xavier Hernández va por la misma línea allí para ver. Ok, dice. Puede... Te... No, no, va porque... por la misma línea. Va por la, la misma línea, pero por oye. Error. Por, okay. mismo, por, el por, el... Misma, por la misma sí, línea sí. errada. Pero es, es errada. Pero yo le voy a contestar a él, porque este es uno de los. que repite como el papagayo. No. Yo le voy a contestar lo que, lo que los que dijeron eso. Ponlo en el contexto. Ponlo en contexto. En el sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, jugar básquetbol en la burbuja es lo más difícil en la historia de la NBA. Eso no lo puede discutir nadie. No tienes a tu familia, es, volviste a todos los años de college, la comida no es la que te gusta, tienes que estar ahí mirándolos a tus enemigos de frente. Es, es algo, un ajuste que tú tienes que hacer. Como te digo una cosa, te digo la otra, Joel. La fanaticada en tu cancha local cuando tú sientes que la esperanza se te está yendo cuando tú sientes hay unos cambios de energéticos eso lo trae la fanaticada estos equipos que vienen de atrás y su fanaticada ahí, ¡fua, fua, fua! Y, te, y te elevan en una montaña como te hace daño negativamente también te produce positivamente ¿sabes? Esto, es, esto es algo de both ways entonces a lo que él se refiere y a lo que se refirió Steve Kirk, que, que es quien saca este quote es es la situación más difícil que tú te puedas imaginar. Porque mira, piensa en su hogar, Piense en los primeros tres meses que tuvimos que pasarla en nuestras casas. Yo no puedo ir para casa de solamente hablando, se me, acaba, se me agotaron las recetas de hacer. Se me agotaron todo lo que podía jugar en mi casa. Ya estábamos pensando, vamos a hacer una piscina. Ya nos estábamos volviendo sí, locos. El, 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 el profe empezó haciendo tostones acá, picando, picando, los, picando los plátanos y terminó comprándolos de bolsa. Ya, ay, mira, me cansé. Me cansé. Es la pura realidad. Empecé haciendo pizza, Joel. Haciendo pizza. Me he hecho, vamos a comprar pizza hecha. Oye, es la pura realidad. Oye, es difícil, va a ser difícil. Ay, pero va a ser un año difícil, no para un de NBA para todo el mundo, porque eso tú lo añades. Ajá. Black Lives Matter y lo que pasó. Sí, no, no, no. Y entonces eh, va, a ser, va a ser uno de los, de los años más difíciles, pero el profe no está hablando de eso. Yo estoy hablando de la complejidad dentro de las líneas, de los elementos de juicio que hacen que este partido, un equipo inferior, le pueda ganar a un superior. Y son los campos energéticos, son las intangibles del juego, son los fanaticados, son el momento, es el clutch. Todo eso está eliminado. Claro que tiene asterisco. Claro que tiene asterisco. Bueno, nos fuimos, Ipa. ¡Nos fuimos! ¡Ahí está! Ah. Ahí está lo que estaban esperando. Ok, Joel. Ok. Aquí, aquí, yo quiero hacer una introducción. Déjalo ahí, déjalo ahí para que vean esos nombres bien chéveres ahí. Es más, es más, dímelo. Voy a arriba, voy a güey, voy Ya, che, este programa yo no sé si se va a acabar hoy. Mira eso. <risa> <risa> ya, ya, ya. Ah, es, que, es que como estábamos en ese tema, yo dije, sí, va, vamos, vamos, vamos a entrarlo por aquí porque yo creo que esto va acorde con lo que estamos hablando. Definitivamente, definitivamente. Ya ustedes ven a los que no saben español, a, perdóname a los que no saben inglés, él está diciendo, hermano, bro, es, es como un slang que ellos utilizan entre ellos. Hermano, I swear. Yo juro que he oído eso por 15 años. ¿Qué es lo que él ha oído por 15 años? Lo que está abajo. Lo que está abajo, que él esté fácil, que él no va a poder hacer eso en el oeste. Tenemos que recordar, tenemos que recordar, el año pasado, a Lebrón le gusta mucho agitar las masas. Que eso no está mal, Joel. Eso no está mal. A mí me gustan los tipos así. Mayweather agitaba sí, las masas, sí, sí, sí. pero Deliver. En eso, en, en eso LeBron es un artista. Es un artista. Agitó las masas. Chévere. I like that LeBron. I like that attitude. I really like it. Ahora bien, no quiero excusa. No quiero excusa. Pérate, pérate, te voy a dejar a ti solo. Te voy a dejar okay. a ti solo ahí porque tú te, te pones mírate ahora esto, con el... No, a... Metralleta, no... metralleta, metralleta. Hey, yo no quiero excusa el año pasado para ponerlo en contexto jugaste 50 52 partidos resultado early out usted levanta la mano y usted dice no pude liderar no pude influenciar los jóvenes que hoy están en los pelícanos grandes jugadores, para que lo sepan grandes jugadores no los pude liderar y usted levanta la mano este año está el número uno en el oeste. Y Las y la Vegas te puso a ganar el campeonato. Anthony Davis hizo la diferencia. Escuchen bien, hermano. Escuchen bien. Anthony Davis hizo la diferencia. Usted me va a decir a mí. Pero profe. Y las 10 asistencias por partido. Y el triple doble que está promediando Lebron. Eso es parte de lo que él hace con esa triple doble, con esa asistencia. El año pasado tuvo early out. O sea que hasta el día de hoy el oeste te ha consumido. Porque si no sales del oeste es otro early out. Y muy probable no salgas. Porque ese equipo necesita de ti ofensivamente la postrimería. Sabemos lo que va a hacer Davis. Esa es la pura realidad. Entonces, yo quiero poner en, pers en perspectiva, antes de entrar a la discusión de MVP, porque ustedes dicen, no, oh, que el profe es un loco, que Anthony Davis, si estaban los pelícanos, en los pelícanos, a, perdón, si en los pelícanos nunca llegaban a nada, bla, bla, bla. Esto es un concepto Ajá. del colectivo. LeBron James, mariscal de campo, elite. Uno de los mejores en el juego, el mejor complemento de todos los tiempos, sigue siendo top 10 porque no tiene puntos en la mano cuando las millas cuentan. Eso no significa que es malo, no, no, es buenísimo. Se juntan dos jugadores top 5 y ese es el efecto, pero no es Lebron solito. Y yo quiero buscar mi libreta porque yo hice mi asignación y te la voy a decir a ti para que usted empiece a comentar porque el año pasado. El otro año y el otro año vamos a remontarnos hasta el 2016-2015. Usted lo que hablaba son de estas estadísticas. Pero pues mi pregunta es hacia ustedes, ¿y qué pasó este año que esas estadísticas están a favor de Anthony Davis? Pero ustedes quieren validar a su rey. Es lo que no entiendo. Eso se llama hipocresía. Eso se llama conveniencia. Y a eso usted se dedica. Pero mírate esto, Joey. Mírate esto. Porque acuérdate que los memes recogen ciertas cosas. El profe. Va bien adentro. Anthony Davis, primero en punto, primero en rebote, primero en cortes de balón, primero en bloqueos, primero en field goal percentage, por encima de LeBron. LeBron, siendo un jugador del perímetro, promediendo 34.5 de 3, Anthony Davis 33.5. O sea que casi en, en, en porcentaje de triple también se lo lleva. Pero mira, Free Mate, por encima de Lebron. Free atem por encima de Lebron. Free percentage, que son las postrimerías. Aquel promediando casi 70 y este tipo 85%. Primero, óyeme, y en, en canastos de dos puntos, atentados y, y metidos. Primero, Lebron, Lebron lidera en asistencias y en tenover. Se me fue el cálculo. Yo lo que quiero es que ustedes pongan las cosas en su justa perspectiva y que aprendan a separar la paja del grano. La figura del marketing, la figura que utiliza la NBA. Oye, y con razón, porque es un buen producto. Nunca se ha buscado un problema en la calle. Ha sabido ser una figura eh, pública ejemplar. El profe habla dentro de las líneas, no fuera de ellas. Dentro el nitty gritty. Dentro de las líneas, Anthony Davis lidera todas las categorías a vida y por haber de su equipo. Lebron James lidera la asistencia y el Tenovel. ¿Quién es el MVP? Eso es lo que usted, usted se tiene que preguntar entre ellos dos antes de empezar a buscar el Anteto. Entre ellos dos, ¿quién tiene que estar en esa carrera? ¿Quién tiene que estar? Se llama... El caballo Anthony Davis. Y Lebron, darle el crédito que tuvo una, una temporada a otro nivel en su año número 17. Usted tiene que aprender a separar la paja del grano. Vamos a ver lo que me dice la gente. Antes de entrar, Lebron ante Tocompo MVP. Who's the MVP? Míralo el ramo. No, oh, we. Oui. Su, su, Sube los mensajitos, yo, wi. Sube los mensajitos. Eso es correcto. Sí, Alfonso. Alfonso dice, claro que Lebron va a bajar si está jugando de Poingal. Óyeme, óyeme, mira lo que te voy a decir. Ese equipo, ese equipo de los Lakers. Y yo quiero que ustedes lo entiendan así. No necesita un mariscal tradicional. Yo creo que LeBron hace tremendo, trem excelente, porque tiene un buen IQ y sabe pasar la pelota. Ese equipo necesita ofensiva para poder ganar. Ese equipo tiene unos tiradores que ya están entrados en edad. Tiene a Cabo el Pope, que es, es más joven, pero Danny Green es un tirador elite, probado, campeonato, pero está entrado en edad. Cuando tú juegas una serie, viene ajuste sobre el ajuste y la ofensiva va a recaer completamente, completamente en Anthony Davis y LeBron James. LeBron James orquestrando, pero no se puede quedar orquestrando toda la noche y alimentando a Davis, alimentando a Green, alimentando a Cowell Poe. Tiene que meter la pelota. Y para que ustedes entiendan de lo que yo le estoy hablando, por ejemplo, si miramos a LeBron James. Contra los Milwaukee Bucks. Él le promedia. Él le promedia un triple doble. Sin embargo, sin embargo, un triple doble. Y mira cuánto mete por partido. Estamos hablando de 29 puntos por juego a los Bucks. Pero va contra los Clippers. The best defensive team en la NBA. El que eleva la presión se llama Los Ángeles Clippers. Promedia 23. Anthony 27 promediando 23 por partido, tú no te ganas a los Clippers. Por eso le estoy diciendo a usted, usted tiene que aprender a separar la paja del grano. Es un mariscal de campo a alto nivel, liderando la NBA en asistencia. Cuando las millas cuenten, Anthony Davis son 28 y 29 puntos. Tú no puedes esperar que Anthony Davis te meta 40 y tú quedarte en 23, 24 y exonerarte, pero sí, te, sí quererte llevar la gloria del MVP. Sí que usted tiene que entender que lo, cuando hablamos de MVP usted tiene que entender lo que realmente eso representa y cómo podemos separar la paja del grano y todavía no he traído aquí aquí llegue Janis Antetokounmpo aquí llegue caballito dímelo papi tuve que educarlos tuve que educarlos un rato te, de, te dejo un ratito ahí porque yo no sé qué pasó aquí eh, yo no sé qué pasó aquí pero ya tú sabes bueno Mira, di, oye, ¿vamos? Dice, Luis García dice Anthony Davis tiene que darle las gracias a LeBron James tú, tú te fías y yo te pregunto y LeBron James tiene que darle las gracias a Anthony Davis ¿ustedes no se acuerdan del Early Out? Early Out el año pasado ustedes le tienen que dar las gracias esto es un equipo lo que yo le estoy diciendo en igual de condiciones Anthony Davis se dedica a unas cosas y LeBron se dedica a otras Anthony Davis lidera todos los departamentos okay. todos pues entonces Jugador más valioso, Ypa. Ay, 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 ay. Ahí tenemos. Ahí tenemos LeBron James, Ajá. Giannis ante por segundo año corrido. Ajá. Que, que Joel, si se diera el evento de que es Giannis y gana el MVP y el Defensive Player of the Year. La locura. Solamente dos jugadores uh -huh. lo han hecho. Yuwon y la Pantera Negra. <laughs> <laughs> eh, para ponerle en contexto estamos hablando de grandeza la pan, pera negra ok ok déjate un Michael recoge un trofeo que pesa como 30 libras pan Michael recoge el otro que son 30 más y los brazos aquí oye aquí mola y estamos hablando de dream que no repetía el mismo movimiento dos veces Yanis, siendo pico y pala, está aspirando. Eso es importante. Súmbame el, el, el listado otra vez. Yo el... Va, vamos allá, vamos allá. Jugador más valioso. James Harden, que ya ha sido jugador más valioso. Uh -huh. eh, 34 por partido. ¿Qué sucede con James Harden? Pues que es la alma letal, ofensivamente hablando, más dura en la NBA. Pero ya el premio está evolucionando. Ya no me vengas con 40 puntos. 38. Ya solo vimos y te felicitamos y te dimos un trofeito. What's next. ¿Dónde vas a llevar a tu equipo? De, de punto A a punto B. Luka Doncic se, eh, merece estar en la discusión. Yo él está promediando un triple definitivo, doble definitivo. Definitivamente. Y al futuro de la NBA. Junto a allá. Uno, uno de ellos. Uno, uno de, de ellos. ellos. Uno de ellos. Chris Paul. Di, di, mira cuando cuando tú ves el nombre de Chris Paul al lado del, de, de James Harden, porque es que la gente tiene que poner esto en su justa perspectiva porque la gente dice no que Durán fue para Golden State ahí. dejen en dejen Vip, así en el Pero pues la pregunta es: usted ve el nombre de Chris Paul ahí. Se lo merece o no se lo merece, Joel. Mm. Claro que se lo merece. Claro que se lo merece. Metieron, metió un equipo sotanero, esbaratado, un cambio de castigo y lo tiene guisando en los playoffs en la quinta posición. Mi hermano tiene que estar ahí. Yo te pregunto, Barbagay siempre ha estado ahí. Barbagay se supone que tenga dos MVP, el que le dieron a Russell Westbrook, era de Barbagay también. Barbagai se supone que sea dos y todos los años está compitiendo por el premio. Ahí estaban dos tipos, MVP candidates. No pudieron lograr porque es que el baloncesto es complicado. Pero está ahí. Lamentablemente, Joel. Le decimos gracias a todos. Y el enfoque es: ahí está. Lebrón, Lebrón, Lebrón y el caballo Janis ante Y yo me voy a curar con ustedes, Mabroncet. Vamos a los números. Vamos a los números. Vamos a los números. Mira, minutos por juego. Ya tú sabes que, mira, Lebrón siendo el, el jugador más con más años de los dos, ya tú sabes empujándolo para allá abajo, 34, la gente de Milwaukee, tranquilo Janis. 30 minutos menos 4. El mejor récord de la NBA, 53 y 12. Los Lakers 49 y 14 son unidos. ¿Sabes qué? Los Bucks ha estado primero todo el año. Todo el año. Pero el año pasado fue lo mismo. Y el año pasado fue lo mismo. Pero óyeme esto. En ese equipo de los Bucks hay un top five. ¡Pabrosito! ¡Vamos! Hay un top five en ese equipo. Pero, no, ahora... no, pero no será por eso mismo que él, él tiene que hacer tantas cosas y tiene mejores, tiene tantos números. Óyeme, pero lo que te voy a decir. Acuérdate que no son los números nada más, números tiene Balba. Porque es no tiene números, no como Lebrón, que tiene una superestrella, de Anthony Davis. Claro, se, por eso, se reparten el bacalao. Por eso, por yo estoy diciendo, es 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 no es no los números y el resultado. Porque y tiene números, no tiene resultado. Entonces, lo que te quiero decir allí a, a ti es que Giannis, en su estatuto, yo no voy a decir nunca que está solo, porque esto es un deporte colectivo. Yo estoy diciendo, es. Que, que cuando tú comparas a Middleton, es más, Middleton es un all-star gracias a Giannis. Entonces, sí. Anthony Davis es un all-star. No es gracias a Lebron, siempre lo ha sido el mejor power forward del NBA. Y Lebron James es un all-star también sin, sin deberle favor a nadie. Él se lo ha ganado, es un caballo. Pues mira, están ahí. Dos superstars top five. ¿Sabes qué? El resultado. El resultado del impacto del colectivo, lo que yo le he dicho a ustedes, están segundo y no primero. Ok, pero vamos a darle un check más pequeño. Yo tampoco vamos a definir que por eso Janis eh, debe ser el MVP, no Lebron. ¿Quieres que yo ponche la próxima gráfica? ponchala por favor. Pónchala. No, está seguro. <laughs> pónchamela, pónchamela, ponchamela, ponchamela. ¡Ay! Y aquí, y, y, y deja la pegadita ahí. Te voy a dejar ahí, te voy a dejar ahí, me voy a comer. Dale, dale para allá. Esto es sencillo. Vamos a comparar los estuve. Ya le dije, Impacto el colectivo. Ya eso se lo ganó Giannis Antetokounmpo. Pero yo quiero que ustedes vean puntos por juego. Entre LeBron y Giannis, Giannis lo domina, 29 a 26. Eh, creo que tiene LeBron 26. Rebotes por juego, Giannis lo domina. Asistencia por juego lo domina Lebron. Field goal percentage. Giannis lo domina. Three-point percentage. Lebron lo domina. Efectividad, efficiency, field goal. Giannis ante Tocompo lo domina. Esa la, es la efectividad de los tiros de campo. El famoso. Per, que es el player efficiency. Lo domina Giannis ante El usage rate percentage. Lo domina Giannis ante El W el DWS, que es el Defensive Wing Chairs. El impacto que tu defensa le ocasiona a tu equipo. En victorias. También Giannis lo domina, el wing chair Giannis lo domina y el VORP que es el value over replacement player básicamente hacen una comparación por cada 100 equipos, 100 juegos hacen una comparación tú reemplazándote a un jugador de tu más o menos de tu calibre Giannis ante ToCompo para un récord de 49 y 14 los Lakers, 53 y 12. Entonces, usted me va a decir a mí, usted me va a decir a mí que Lebron James es el jugador más valioso. Pues ahora yo quiero que usted me trate de explicar cómo Lebron James, más allá de la magia mediática, de lo que usted tiene en su corazón, porque tiene 17 mira este, campañas. Era este, era este. ese mauro, gracias, mauro, merece. La, 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 mira mira, eso, mira, eso. mira, mira, mira lo que dice. Usa esos mismos argumentos cuando vayas a hablar a ese mismo. Le voy a contestar lo próximo que venía. Oye, oye, tenemos un timing brutal. Esto es lo que yo le quiero decir y yo tomé todo este tiempo, todo este tiempo para hablarles a ustedes un poquito de lo que se llaman las estadísticas avanzadas y que los millennials y que los Mabrones han tratado de utilizar de forma errónea porque esto siempre ha existido. Se han ido, se han ido añadiendo estadísticas avanzadas, pero las estadísticas en general siempre han existido. Pero no arrojan valores absolutos y eso usted lo aprendió aquí, aquí. Ya ustedes vieron a Gianni Compo liderando todo, inclusive. Los porcentajes en todas estas estadísticas en avanzada lo posicionan como uno de los individuos que ha tenido la mejor, sino yo creo que es la mejor temporada en la historia del juego por encima de Michael, por encima de todo el mundo. Giannis Antetokounmpo, the Greek Freak, y que yo les he explicado a ustedes a través del tiempo, mabroncito, presta atención que esto es para ti. Ustedes vieron. ¿Cómo lidera completamente toda la tabla? vi por Abel, usted invéntese una estadística nueva, él la va a liderar. Sin embargo, Giannis Antetokounmpo no es mejor que LeBron James. <laughs> usted me está entendiendo. No es mejor jugador que LeBron James. No tiene la ofensiva de, Le de LeBron James. Pero no, si ya está en el este, Giba. está en el este, sí, pero estoy hablando, de, estoy hablando de jugador versus jugador, porque acuérdate que la historia de LeBron de éxito fue en el este y nunca hizo, nunca, 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 nunca hizo en Cleveland, nunca lo que está haciendo Jenny ante de Tocompo en el este. Yo lo que te estoy diciendo es okay, ya te la doy. Que, que que lo que me dicen es cuando yo veo estas estadísticas, Joel. Esto este es, este es para los madrones para que aprendan. Las estadísticas no reflejan valores absolutos. Eso lo que me dice a mí es que yo tengo un individuo que es un great freak. Es un complemento que está compitiendo con LeBron James como el mejor complemento de todos los tiempos. Hoy, Lebron es mejor. Punto y se acabo. Lebron es mejor. Giannis no emigró. Se mantuvo ahí. Vamos a ver lo que hace. Si se mantiene, tiene que buscar individuos como Anthony Davis que lo lleven de punto A a punto B. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que cuando usted mira con un individuo, líder en punto, en rebote, ta, 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 eso no significa que usted es el mejor jugador de la NBA. Porque Giannis Antetokounmpo siempre, siempre va a dominar. Al 99% de los jugadores de la NBA en estadística. Siempre. Eso no significa que es mejor que Kevin Durant. Eso no significa que es mejor que Kuwait Leonard. Porque el deporte es el impacto que usted tenga con su ejecutoria individual dentro de un colectivo. Y usted me preguntará: pero Hidal, es que Gianni los tiene primero. Bienvenido sea. La plataforma se servirá y los playoffs están ahí. No creo que puedan ganar. Siempre está la oportunidad que Giannis nos prueba a todo el mundo erróneamente y puede influenciar a su colectivo y eleve su juego y gane. Eso es lo lindo del básquet. Ahora, usted hoy aprendió Mira esto. Que usted no puede estar hablando con el profesor. No, que siete estadísticas, que siete para tratar de posicionar a Lebron por encima de los mejores los top five. El tema es más complicado que eso. Y usted lo aprendió se lo dije. Se llevaron una hoy. Lebron es mejor que Janis ante Tocompo. Y los números dicen lo contrario. ¿Y qué pasa si Janis queda campeón? Lamentablemente, para muchos, si Janis ante Tocompo siendo pico y pala, Lleva este equipo y le gana a los Clippers, lo le gana a los Lakers, lo le gana a Boston, le gana a todo el mundo. The el new king has arrived. The new king has arrived. A real king. Esto no es inflado. A real king has arrived. Esa es la pura realidad. El año que viene estamos hablando. ¿Quién es el mejor jugador de la NBA? Giannis Antetokounmpo. Ya. Logró, logró. Individualmente nadie se le pegó llegó a su equipo de punto A punto B sin excusa, siguen los asteriscos cuando usted me dice pero ¿por qué están los asteriscos profe siguen los asteriscos, ¿sabes por qué? porque ya hubo un individuo que se llama la pantera negra que me dio 6, de 6, 6 ¿ya nosotros lo vimos? pues yo puedo acknowledge la ejecutoria, pero yo no le puedo decir a Jenny ante Tocón porque es el GOAT no, porque es que él tiene que pasar por el pedregal tiene que hacer lo mismo que hizo Michael gánate 2, gánate 3, gánate 4, gánate 5 gánate 6, gánate 7 domina y si tú lo haces habrá un nuevo rey habrá un nuevo rey ahora usted pregunta en su justa perspectiva Giannis ante de fábrica lo que tiene lo tiene menos de un por ciento lo tiene Lebron lo tiene Zion tal vez con 1.66 16, estamos hablando siete pies estamos hablando de un wingspan que llega yo creo que a mi te cancha estamos hablando que el tendón de Aquiles le mide 13 pulgadas una locura una locura maneja la pelota dobla la esquina tiene el antetocompo step que no es el uno step es el antetocompo step defiende o es sea, un animal mira mira caballito mira, mira pero el básquetbol es más complicado que eso dímelo no, papá. nuestros seguidores son muy intelectuales mira Primera verdad que dice Luis Vázquez. el profe <laughs> le mató el gallo en la funda. <laughs> eso está buena. Pero eso este, está no buena. Va, este no te va a gustar, este que este ah, no te va a gustar. Súbelo, súbelo, súbelo. Lo vuelve el Velázquez, dice, "Oye, y te la doy, pero ¿por qué The New King has a gana este año cuando ya es terisco?" Oye, oh, eso está bueno. Óyame, eso está bueno, pero qué pasa? <laughs> eso está bueno, eso está, eso está muy bueno. Pero si él gana, ¿qué nosotros dijimos en este programa? Si ganan los Clippers, si ganan los Lakers, lo dijimos. Nosotros se la vamos a dar. O, ¿O no lo hemos dicho aquí, Joel? Asterisco y ganó y quedársela. Yo te pregunto: ¿hubo asterisco cuando ganó Kwai Leonard a Golden State Warriors? Claro que hubo asterisco. Si los caballos no estaban, pero se la dimos. ¿Y quién es el mejor jugador cuando lo dijimos? Kuwait Leonard, porque ganar es ganar. Vamos a hablar. Claro, aquí sin excusa. Ganar es ganar. Si los Lakers ganan, se la vamos a dar al ganar el campeonato. Le ganaron a, a los Clippers, pero hay asterisco. O sea, lo, lo, lo que duele aquí, lo que duele es que la pantera negra no tuvo ni un asterisco. Ni un asterisco. No la tuvo. Joel, es culpa mía que hubo un jugador tan perfecto como la pantera negra. Eso no es culpa mía. Eso el tipo elevó, elevó allá arriba en eh, un pedestal. Lo que es grandeza absoluta, eso no es problema mío. Y, y no solamente él, o sea, Magic, Bert, Tim Duncan. Tim Duncan no tiene siete por pues lo y el Espíritu Santo. Sí. sino no, sin Tim Duncan dices, siete campeonatos con dos eras diferentes, dos equipos diferentes. Óyame, y tiene cinco. Pues la grandeza está elevada, mi hermano, está elevada. Y si usted la quiere, Gianni, ¿sabes qué? No es ganar uno y desinflarte por los próximos siete años, ocho años, porque ¿sabes qué? Pues. Será, tú sabes quién, doctor J., que ganó en Filadelfia, en el creo que fue en el 86, no sé, un año en Filadelfia. Nadie habla de ese equipo, nadie. ¿Por qué? Pues razón es obvia, porque si tú ganas un campeonato, nadie hablar de tipo, que hay tipos que ganaron 6, 5, 4, 5, 6, ¿me entiendes? Esa es la pura realidad, la pura realidad. Bueno, Jipa, eh, yo creo que estamos hasta aquí, en la noche de hoy. Rapidito, Zion abandonó la burbuja. Con problemas con problemas médicos de su familia. Es para que usted vea, ese es su trabajo. No han querido decir, Joel, posiblemente... ¿Algún familiar, ¿algún familiar con COVID o algo? ¿Alg cercano o sea, a él, Dios, cercano Dios quiera a que él. No, Dios quiera que no. Definitivamente. Y también la buena noticia de que se recuperó. Pues ese, ese chamaco se recupera de, de operaciones de rodillas. Es un alien también, es un, un mini Lebron. yo le llamo a Russell Westbrook, que ya le dio. Ya están Orlando. <laughs> Miren el COVID, viene el COVID. El COVID entró y dijo: pero yo estoy aquí con un alien. Y, y, y se recuperó y vuelve vale. otra vez. Qué bueno, qué bueno, porque ese equipo de Houston va, va, va a hacer mucho daño y, y queremos verlo. Bueno, Yipa, yo creo que hasta aquí llegamos en la noche de hoy. Le Oye, la antes, no, zumba, zumba, antes, zumba. antes que nos vayamos, eh, un, un fanático me envió una noticia que yo creo que, que merece este, eh, que lo diga. Jermaine O'Neill, usted sabe que jugó con Indiana Pacers. Ajá, pasó? Y se unió, se acaba de unir, esas son cositas buenas que pasan los jugadores eh, eh, con Tracy McGrady. Los dos se unieron y van a ser una agencia de representación de atletas. Así que esas son cosas buenas que los atletas no solamente se queden en el limbo, sino que mira, eh, hay, hay, hay un sinnúmero de negocios que están sucediendo en la NBA, desde coaching, desde ser agente, gerente general, desde trabajar en la televisión. Así que cada vez que vemos unos jugadores que tratan de eh, evolucionar más allá de lo que hicieron como atleta, aquí lo vamos a reconocer. Así que pendiente a esa nueva agencia de, de representación de talento, Tracy McGrady y Jermaine O'Neal bueno, ahí tenemos a Emilio Emil, que fue el fanático de la noche de hoy. Y se despide diciendo: Recuerden que esto es traído por obra del contractor. Eso es cierto, Emilio Emil. Gracias por el apoyo. Gracias, mi gente, por estar todos los lunes y los jueves con nosotros. Los lunes aquí en las redes de primera hora: primerahora.com, primera hora en Facebook. Y este sepan jueves. que el jueves tenemos un programazo. Que lo cancelamos la semana pasada por sí. problemas que tuvimos, pero ya está. Los muchachos están ready. No les voy a decir el nombre. Usted no se lo puede perder este jueves a las nueve de, de la noche. La noche. Oye, las mentes maestras del high school basketball en ruta hacia la NCAA. Van a estar <laughs> los tres aquí. Así que no se lo puede perder. Mira, Iván Hernández, es el bullying. ¿Cuándo <laughs> se va a discutir lo del 18-3? Bueno, mi gente, gracias por el contrato. A nombre de allí Padilla desde Tampa, yo, el Antonio Colón Pagán este que les habla, porque... Madrecita tengo desde Fort Myers, Florida. Nos despedimos hasta el jueves, 9 de la noche. Que Dios me los bendiga mucho. Manténganse saludables. Y con la máscara.